Primas, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Top 3 Mejores Youtubers de Skibidi Toilet. Una cosa que quiero aclarar antes de, y es que estos son los mejores 3 youtubers de análisis y teoría según mi opinión. Si ninguno de estos es tu favorito, puedes dejarme allá abajo en los comentarios tu favorito, porque si este video es muy apoyado les traeré la segunda parte. Así que nada, saben que antes de iniciar con el video te invito a que des tu like, que te suscribas, actives la campanita de notificaciones. Así que, sin más nada que decir, empecemos con el video. PewDiePie creó su canal en el 26 de septiembre del 2022. Su primer video de escrito de live fue el 28 de junio del 2023, siendo titulado con el nombre de que esto pasará al final de Skibidi Toilet, hablando sobre teorías y cosas que podrían pasar en la serie. Mientras pasaban los días, iba mejorando la calidad de los videos y las miniaturas, haciendo que su video más popular fuera después de haber subido 2 videos en su canal. Este logró tener más de 1 millón de visitas. Mientras pasaba el tiempo y seguían saliendo los capítulos de Skibidi Toilet, PewDiePie iba mejorando cada vez más hasta llegar al punto de que todos sus videos comiencen a coger más de 100.000 visitas por video. A partir de un video, este logró conseguir más de 100.000 visitas en video a partir de un video titulado Todos los secretos de Skibidi Toilet. Desde ese entonces, todos sus videos han estado popularizándose y teniendo a partir del 10 de agosto del 2023 más de 1.000 seguidores por video. A medida de que pasaba los días, PewDiePie iba mejorando la calidad de la miniatura y de la edición de sus videos, metiéndoles más suspensos a sus análisis. Hola, ¿qué tal, gente? Aquí PewDiePie con un nuevo video. Como sabrán, el capítulo número 57 de Skibidi Toilet fue dividido en 2 partes, esto debido a su complejidad. No obstante, no se sabe con claridad si PewDiePie ya tenía preparada la segunda parte o si aún está trabajando en ello. Alzo es un youtuber que abrió su canal el 4 de abril del 2016, siendo su primer video hace 7 años donde jugaba una partida de Call of Duty Black Ops, donde también subía video de Clash Royale. Después de varios tiempos comenzó a subir video de novedades y cosas nuevas que llegaban a Fortnite. Luego del 5 de agosto del 2023 publicó su primer video análisis de Skibidi Toilet, siendo su primer video titulado con el nombre El Titán Cámara Nos Oculta Un Secreto. Viendo que el video le llegó a tener más de 100.000 vistas, decidió seguir subiendo videos sobre Skibidi Toilet, siendo su primer video más popular de Skibidi Toilet uno que fue titulado con el nombre El Camaraman Destapacaños Nos Oculta Un Secreto, obteniendo este video más de 500.000 visitas y adquiriendo más de 4.000 seguidores este video. En este video vamos a estar hablando de una de las series controversiales de DaFuckBone, ya que como sabemos, aparte de Skibidi Toilet, DaFuckBone trabaja en una serie que se llama Multiverse of the Beatbox, en donde muchos de sus personajes están conectados con la serie de Skibidi Toilet. Y sí, mis panas, básicamente esta serie habla de unos seres místicos que tienen la capacidad de poder mover la realidad a su gusto. El admin. Este youtuber se dedica a hacer los análisis de Skibidi Toilet de una forma diferente, entreteniendo a las personas con sus chistes y sus sarcasmos. Pero bueno, vayamos al punto. El canal del admin fue abierto el 28 de diciembre del 2021. Su primer video largo fue el 7 de noviembre del 2022, donde escapaba de unos zombies que estaban en un laberinto, en el video siendo titulado como Escapa del Calato. Un canal que rápidamente comenzó a subir videos sobre Skibidi Toilet, siendo su primer video titulado El Verdadero Nerd de Skibidi Toilet, obteniendo en este video más de 100.000 visitas. Y al ver que le funcionó, siguió subiendo contenido sobre Skibidi Toilet, haciendo que cada vez sus miniaturas sean más interesantes y sus títulos sean mejorados. Y cuenta con más de 631.000 seguidores, obteniendo más de 200.000 visitas por día. Hola, no hate. Hoy acaba de salir el capítulo número 57, parte 2 de Skibidi Toilet, mi estimado. Y fue uno de los mejores capítulos que vi hasta ahora. Por 2 cosas: lo que sucede dentro del capítulo y el soundtrack que puso DaFuckBone, que sin duda es muy god.
Una cosa que quiero aclarar, y es que no sé si esos fueron sus primeros videos en realidad, ya que desde ahí fue que vi que tenían sus primeros videos. No sé si tenían primeros videos anteriormente y los pusieron en privado. Pero nada chicos, antes de terminar con el video quería decirles que estos son mis youtubers favoritos de curiosidades y análisis sobre Skid y Toilet según mi opinión. Si usted también tiene uno favorito puede dejarlo ahí abajo en los comentarios por si este video es muy apoyado. Yo traeré la segunda parte con los youtubers favoritos de ustedes. Así que nada chicos, si les ha gustado el video no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube no notifique de todos los videos que yo suba. Adiós.